Yo soy de Barcelona y mi madre es la del pueblo, pero yo tenía claro que desde pequeño quería vivir aquí y fue a acabar la carrera y ya me vine a vivir aquí. Y entonces llevaba 10 años viviendo en Mazaleón cuando sucedió el accidente, que fue hace 2 años, y que tenía 36 años. Era un viernes, que si no hubiese estado la pandemia no hubiese salido, porque hubiesen sido fiestas en el pueblo, por lo tanto ya no hubiésemos salido con la bici. Y nada, y lo de la bici surge, pues una vez empezada la pandemia, yo jugaba fútbol aquí en el pueblo, y al no poder jugar a fútbol, pues me inicié en el mundo de la bici y me empezó a gustar bastante. Y entonces pues salíamos bastante, a lo mejor un par de veces por semana con amigos, y ese día pues nada, como otro día cualquiera, quedamos para salir a las 8 de la mañana y la cuestión era llegar a la Portellada a almorzar sobre las 9 y media o 10, y el accidente pues ocurrió nada, sobre las 9 o así. Al pasar las ventas, pues un camión por detrás me arrolló a mí y me sacó fuera de la carretera. Sí, no, bueno, íbamos todos pegados por el arcén, porque más que nada yo era principiante y yo no me atrevía a ir en grupo, que se puede ir en paralelo, pero a mí me gustaba ir de forma individual, uno detrás de otro, y era una recta muy grande, por lo tanto no sé si es que se durmió el conductor o le molestó el sol, pero ahí claro, me pegó a mí, entonces ahí ya pegó volantazo y se fue hacia el centro, que menos mal que solo me pegó a mí, porque si no, si llega a pegarnos a los 5 a lo mejor, no sé si todos hubiésemos tenido la misma suerte que tuve yo. No, iba al penúltimo de los 6, de los 5. Pero a lo mejor el de atrás iba un poquito más apartado y el de atrás fue el que lo vio todo. Vio cómo me pegaba a mí. Los de delante vieron pasar el carro, bueno, los botelleros y todo. Y entonces ya se dieron cuenta que algo había pasado. Y no me localizaban porque me había metido dentro de un matorral de zarzas. Entonces a partir de ahí ya pues hablaron con la ambulancia. Dije, claro, yo me costaba respirar, intentaron sacarme de la manera que posible. Y ahí me hicieron el proceso este del, no me acuerdo cómo se llama el nombre, lo del tubo, que te ponen el tubo para respirar directamente, te lo clavan en la espalda y delante. Y ahí me rehabilitaron, me reanimaron al momento. O sea, yo les debo la vida, sobre todo al servicio de urgencias de Alcañiz, estoy súper agradecido. Entonces, bueno, ya a partir de ahí yo me quedo inconsciente ya. Y por lo que me han contado, pues eso, me llevan a Alcañiz, en Alcañiz me envían con helicóptero a Zaragoza y ahí estoy unos 6 días en la UCI y luego 20 y tantos en el hospital. Pues despierto a los 2 días, despierto en Zaragoza, justo hay un médico que es de aquí del pueblo que me vino a ver y por la mañana me habla pero no contesto bien y por la tarde sí que la reconozco ya. Entonces a partir de ahí, tampoco esos días no me acuerdo de nada de la UCI, pues un poco todo, y no sé ni lo que me pasa, pero me veo que no me puedo ni mover y claro, eso me asustó mucho. Nadie me contaba nada, ni era un poco todo la incógnita a ver cómo iba a pasar, qué iba a pasar. Claro, bueno, ahí me rompí 10 costillas, la escápula, la cadera, los pies también estaban tocados. Pues mi familia muy duro, pues tengo, mis padres son bastante grandes y claro, estuvieron ahí un mes conmigo en el hospital aguantando, sin dormir. Era de época de COVID también, yo tenía miedo por ellos, que no cogiesen el COVID en el hospital. Y ha sido muy duro, ha sido muy duro. Pero bueno, ellos han sido fuertes conmigo, me han ayudado a todo y gracias a Dios pues ha salido todo bien. Zaragoza estoy los 20 y pico días y cuando me dan el alta ya voy a Barcelona, a casa de mis padres, porque no me podía cuidar por mí mismo. Estaba en silla de ruedas, con el brazo roto, y entonces me traslado a Barcelona, a casa de mis padres, para que me cuiden ellos, vamos. Básicamente porque aquí vivo solo en Mazaleón. Sí, me operan del húmero y de la cadera. La cadera es una incógnita porque es una cadera que es una operación muy complicada. Entonces ya me han dicho que no saben si aguantará 5 años, 20, 30, es un poco lotería. Pues bueno, en silla de ruedas estuve 4 meses. Bueno, el mes del hospital más los 3 meses en silla de ruedas allí, en casa. Y el día a día pues lo llevé un poco mal, porque esto que te tengan que hacer todo, no te puedas mover, te tienen que limpiar al principio, porque duchar no me duché hasta que podía ponerme de pie. Y es muy duro, muy duro. Que lo tengan que hacer todo, pues... La verdad es que, pero bueno,
da la esperanza de que todo saliese bien y cada vez iba mejor la recuperación, te animabas a seguir adelante. Pues el proceso muy complicado, muy duro, porque prácticamente no me podía mover, me dolía todo, me hacen ahí, me obliga la fisio a ir 2 horas ahí cuando no podía, pero al final, claro, ves a la semana o a las 2 semanas que empiezas a mover un dedo, te animas y cada vez entonces ya me puse más animado y me iban haciendo más ejercicios. En casa volví a hacer ejercicios yo para evitar reducir tiempos de recuperación. Y nada, sobre todo eso, la mejora diaria, pues te vas animando y dices, ostras, que esto parece que va a funcionar. Pero era muy duro porque era llegar a casa destrozado, tumbado, porque aparte me mareaba, no podía aguantar estar 2 horas sentado, ni bueno, prácticamente no aguantaba ni 20 minutos sentado. Y esta rehabilitación pues me ha durado los 2 horas al día, a lo mejor estuve un año, y luego ya fuimos reduciendo a lo mejor 1 hora al día, y la rehabilitación ha durado un año y medio. El año pasado ya me acerqué al servicio de urgencias de Alcañiz en verano a intentar conocerlos y ponerles vista, más que nada porque a lo mejor un día estoy haciendo un café y tengo al lado la persona que me ha salvado la vida y no la conozco. Entonces, por mala suerte, cuando fui no había ninguno, porque hay muchas veces que los cambian de... Pero me comentaron que sí, que hiciese una carta, que estaría muy agradecido, que la gente lo lee y todo. Y fue pasando el tiempo y al final pues dije, va, pues ya me espero a que sean los 2 años para enviarles la carta y agradecerles todo lo que han hecho por mí. Tanto a ellos como a Zaragoza, como a los fisios. Han sido muy importantes todos en mi recuperación. Lo único que me quejo del servicio de Aragón fue, bueno, Aragón no, supongo es a nivel de España, que no fueron capaces de ponerme una ambulancia para trasladarme de Zaragoza a Barcelona, cuando me dijeron que solo me podían trasladar de Zaragoza a Mazaleón porque era mi vivienda habitual. Pero la explicación es sencilla, es si yo estoy aquí me tienen que poner una cuidadora 24 horas, si me voy a Barcelona me puede cuidar mi familia. Es un poco sentido común, pero pues, fallo de politiqueo, papeleo, pues estos fallos podrían evitarlos para que el sistema funcionase mejor. Yo siempre he dicho que el servicio público me ha salvado la vida. Fueron los que me asistieron al momento, me han cuidado súper bien, pero veo que luego el tema de rehabilitación, pues si no hubiese sido por forma privada, no sé si hubiese llegado a tener lo que tengo ahora. Porque claro, si te llaman 3 meses después, el tiempo aquello se va pasando y la recuperación es mucho más larga, hay cosas que no se pueden llegar a recuperar si no las atiendes al principio, y es una pena que no pongan más medios para que no, bueno, sobre todo en rehabilitación y en pruebas, en todo, a nivel público. Sí, ahora volví a la bicicleta, más que nada para recuperación, que es muy importante hacer deporte y la bicicleta no tener impacto, pues me favorece para temas rodilla, cadera, pero ahora salgo de montaña. De carretera no la he vuelto a coger nunca más y ahora me compré una de montaña y pues con la montaña he salido bastante. Miedo no, pero mucho respeto y cada vez que veo ciclistas pues me da un poco de cosa. Hace poco, bueno, hace una semana que mataron en Barcelona a 4 ciclistas, si no recuerdo mal, pues te hace recordar todo y que podías haber sido yo también uno de ellos. Pues bueno, a partir de eso pues ya la de carretera le cogí miedo. Ya no he vuelto a tener y me he comprado esta nueva que es de montaña y con ella pues llevo bastantes horas ya de deporte, pues me permite hacer ejercicio sin fastidiar el impacto que es correr, por ejemplo, o el fútbol, que es más peligroso para la cadera. A día de hoy lo que tengo que hacer es mucho ejercicio, al gimnasio prácticamente voy 1 hora al día, porque tengo que hacer ejercicio de movilidad y eso, mucho deporte. En el momento que no hago deporte ya huesos y musculación y todo, pues se nota que ha sufrido mucho. Volverles a agradecer todo lo que han hecho por mí, me gustaría conocerlos de uno en uno para poderles darle las gracias personalmente. Y nada, que muchísimas gracias por lo que han hecho, que hacen un trabajo espectacular. Y nada, y lo que también comenté en la carta, que en esta zona pues me parece que o quieren recortar o han recortado ya el tema de ambulancias,
y que es una pena. Somos una comarca muy grande en dimensiones y si recortan, pues los servicios de urgencias no podrán llegar a tiempo en muchos casos y el final pues no será igual que el mío. Y nada, también agradecer a todo el pueblo que mientras estaba en el hospital, sobre todo una amiga, montó y reunió a muchos vecinos para que me hiciesen un vídeo en apoyo, ya que no podían venirme a ver por el tema COVID. Pues me hicieron un vídeo muy emotivo que me fue muy bien para motivarme y para ayudarme. Y siempre estaré agradecidos a todos los vecinos y todos que me han apoyado en este proceso. Hola Nachete, ¿cómo estás? Todo esto se superará. No puedo ir a verte hoy, pero estás en mi corazón. La gente pues te pregunta, la gente mayor, y pues es de agradecer y el apoyo recibido por todos los vecinos. Y por eso siempre estoy enamorado de mi pueblo y vine aquí a vivir y espero que en un futuro pues continúe viviendo aquí. Y me he vuelto a empadronar. Me empadroné hace 2 semanas porque me tuve que empadronar en Barcelona por el tema médicos y ya pues soy el habitante 501. Pues ahora, bueno, valoro mucho más la vida, me doy cuenta de que la salud es lo más importante y que las tonterías que muchas veces tenemos de problemas y eso, pues no tiene gran importancia al lado de la salud.